tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al Caleidoscopio. Abrimos de nuevo esta ventana cultural de Ferrolterra. En una semana agridulce, dulce y florida por todas las actividades que se han llevado a cabo con motivo del inicio del mes de mayo, pero también agria con el inesperado fallecimiento del vocalista y fundador de la agrupación musical Riff-Raff, Antonio Pedreira. En este caleidoscopio también hablaremos de todas las actividades que tendrán lugar este fin de semana, pero sin olvidar los actos que se llevarán a cabo a lo largo de la semana que viene con motivo del Día de las Letras Gallegas. De todo esto vamos a hablar en este caleidoscopio, pero comenzamos, como no, con el sumario. El Cine Avenida abre sus puertas no para visualizar nuevas películas, sino para conocer todas aquellas salas cinematográficas que tuvo la comarca durante el siglo pasado. Ahora, los antiguos cines de 14 concellos a exposición. Esta semana ha estado marcada por la muerte inesperada del ferrolano vocalista y fundador de la banda Riff-Raff, Antonio Pedreira. Una pérdida que ha causado un gran pesar entre el mundo musical y vecinal. Llega una nueva edición de Teatro con G, iniciativa que se desarrollará durante los meses de mayo y junio. Como en años anteriores, se busca fomentar la creatividad, originalidad y la lengua. Mundial de la Libertad de Prensa se celebró en Ferrol los premios José Couso, un acto que organizó el Colegio Profesional de Jornalistas de Galicia junto al Club de Prensa, que en esta ocasión quisieron homenajear a la plataforma Defende a Galega, un acto en el que utilizaron para reivindicar que se cumpla la ley. Este viernes pasado celebrábamos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, día en el que tuvo lugar los actos de entrega de la 15ª edición del premio José Couso de Libertad de Prensa que organiza el Colegio Profesional de Jornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol. Un premio que este año recayó en Defende a Galega, agrupación de trabajadores de la televisión de Galicia y de la radio galega que desde hace casi un año se visten de negro cada viernes para reivindicar su independencia. Los periodistas Beatriz Moyano y Carlos Jiménez recibieron el premio en representación de la plataforma. Durante la recepción en el Concello de Ferrol, ambos quisieron plasmar en el libro de firmas el siguiente mensaje. Pero nuestro discurso sería así: só se conseguimos movilizar a sociedade para que exixa uns medios públicos dignos, poderemos mudar as cousas. El acto de entrega del premio José Couso de Libertad de Prensa comenzó a las 7:30 con la lectura de un manifiesto a cargo de la periodista ferrolana Patricia Armida. Después, una representación de Defensa Galega subió a recibir el premio La Escultura Asta y Ves, diseñada por Manuel Patiña. Los representantes de la plataforma, tras coger el premio, han querido reivindicar su principal objetivo, que se cumpla la ley. Entre sus demandas se incluye la creación del Consejo de Información previsto en la ley para velar por la independencia, veracidad y objetividad del contenido y del estatuto profesional que se aprobó en el Parlamento gallego hace 8 años. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, en el Teatro Jofre, tomó la palabra para cerrar el acto de la entrega del premio, donde quiso enfatizar la lucha que están llevando a cabo este movimiento. Creo que temos moita loita por diante, que Defende a Galega é un movimento que sirve de exemplo, é un xesto valente, porque están xogándose tamén o pan dos seus fillos e fillas, están xogándose o seu futuro, e que ademais ten que facer que non só os directivos da Compañía de Radio e Televisión de Galicia abran as orellas, que o Goberno da Xunta de Galicia abra as orellas e tome medidas. Y para finalizar el acto, se amenizó con la actuación del grupo El Petit Swing, con temas de la música de los años 20 en New Orleans. Thank you.
Y un día más tarde, después de los premios, José Couso, el Parador de Turismo, acogió la quinta edición del premio Luis Mera. En esta ocasión, María Fernández, la periodista deportiva, fue la galardonada. El Parador de Turismo de Ferrol acogió una nueva entrega, exactamente la quinta edición del Premio Luis Mera de Periodismo que cada año convoca el Club de Prensa de Ferrol y que busca premiar los trabajos presentados por los trabajadores de la comunicación en la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal. La presidenta del Club de Prensa, Julia Díaz Sisto, antes de nada quiso enfatizar el trabajo que hacen los medios. Sentirnos todos muy felices por lo xornalismo que se fai en Ferrol. Somos conscientes das circunstancias que contaba tanto Rebeca como Patri, como sabemos que se pode contar en cada premio Couso, das circunstancias económicas, de edición, bueno, de todo o que pasou no xornalismo ferrolán a partir do ano 2008-2009, que tuvo su peor situación no ano 2013. Pero tamén somos conscientes da valentía que tedes, fundamentalmente xornalistas e xornalistas, indo traballando como autónomas, creando páxinas digitais, aquí a representación de dúas maravillosas con traballos, é dicir, Ferrol está demostrando tamén que nese mundo está sabendo, bueno, saindo a altura e con moita forza. En este año, 2019, el jurado premió el trabajo presentado por la periodista deportiva María Fernández del Diario de Ferrol por su reportaje Ferrol, las mujeres y el baloncesto, un idilio con historia. Da a coñecer feitos históricos que protagonizan mulleres como Maca Cabaleiro, que nos chegou a través do traballo da persona que recibiu o primeiro premio, que é María Fernández Alonso. Por lo tanto, co permiso de Luis Patiña, eu vou a decir que xa chega aquí tamén María para entregar o premio para Manuel Patiña, porque é o que fai posible coa súa generosidade que esta obra maestra que fai cada ano se entregue. El premio consta de 1.000 euros y una estatua diseñada por Manuel Patiña. Además, otra periodista ferrolana, Patricia Hermida, corresponsal de Radio Nacional de España y del Correo Gallego de Ferrol, recibió el Accessit consistente en una estatua de Patiña por un reportaje sobre un panteón de la familia Franco en el cementerio de Catabois. Y como les comentaba, también ha sido una semana triste tras conocer la inesperada muerte del fundador y vocalista de la agrupación musical, el ferrolano Antonio Pedreira, más conocido por todos como Toñito. Ha supuesto un gran pesar tanto en el mundo musical como en sus familiares y vecinos. Esta semana nos enterábamos del inesperado fallecimiento del ferrolano Toñito Pedreira, vocalista de la banda Riff Raff, agrupación que justamente hacía unas semanas había sido noticia, ya que formaba parte del cartel de la octava ocasión consecutiva del Festival de la Luz. Este mismo viernes, además, debería haber actuado en el Forum Celticum de Oburgo. Pedreira era muy conocido por ser el cantante y fundador de esta banda de versiones de AC/DC, que recorre frecuentemente Galicia y la península con sus conciertos. La repentina muerte de Pedreira ha causado un hondo pesar en la industria musical gallega. Stop.
como adelantaba anteriormente, con el inicio de mayo comienzan todas las actividades con los mayos y como no pudo ser de otra manera, el fin de semana pasado se organizaron diversos actos en el barrio de Canido. Durante 4 días las calles del barrio estuvieron llenas de adornos, fiestas y de personas procedentes de todas las partes de la comarca. Las calles del barrio de Canido se llenaron de vecinos de toda la comarca, especialmente el fin de semana, para celebrar los mayos. Las actividades programadas por la Asociación de Vecinos en colaboración con el concello comenzaron desde el jueves y se prolongaron hasta el domingo con talleres, magia, música y un amplio repertorio de iniciativas. De hecho, el propio obispo Luis Ángel de las Heras también no quiso perderse la oportunidad de pasear entre las creaciones florales de los participantes y comió en el toldo benéfico de la Taona en un extremo de la calle Alonso López. Unas horas antes, durante el sábado por la noche, la calle Alegre fue el escenario para una sesión de música house, convirtiendo la zona en una discoteca al aire libre hasta las 2 de la madrugada. También hubo un mercadillo en las inmediaciones con objetos de segunda mano y artesanía. En la Taona se sirvieron pinchos por 1 euro para recaudar fondos para Cáritas. Sin embargo, el protagonista del domingo fue la comida popular en plena calzada de la calle Alegre, que se convirtió en una romería de asfalto. La nota gris de la celebración fueron las voces críticas que echaron en falta más trabajos florales de los mayos, aunque una vez más el barrio volvió a lucir en las redes sociales como el fiestódromo de Ferrol. Y seguimos hablando de las actividades de los mayos. Si la semana pasada era en Canido, hoy mismo ha tenido lugar en el centro de la ciudad, en la Plaza de Armas. Han asistido casi 2.000 escolares en los que han llevado diversas actividades. En esta ocasión han contado con una carpa para evitar imprevistos. Y tras los festejos del fin de semana pasado, este viernes ha sido el turno para los más jóvenes. Esta mañana se ha festejado la 4ª edición de Ferrol de Flores Cuberto, los mayos escolares para cerca de 2.000 pequeños de 14 centros educativos del municipio. Ha sido tal y como avanzó el concejal de Educación, Suso Basterrechea. El acto se ha celebrado en la Plaza de España y ha contado con un número muy amplio de escolares y docentes. En cantidad de escolares y de docentes, os que se xuntan en dito espazo para celebrar mediante espectáculos de teatro, de música, de danza, de cántigas y los propios elementos florais para desenvolver esta actividad para nos que ha sido de alguna manera un lugar de encontro dos distintos centros escolares da cidade e que ten unha enorme aceptación. Un evento que, para evitar problemas como años anteriores, contó con una carpa para desarrollar las actividades. Xil López, organizador de estos mayos escolares, ha explicado cómo se ha estructurado la jornada matinal. Primeiro bloque importante da participación de grupos de cada centro, en concreto de 7 centros, que subirán ao escenario con os seus mayos florais, as súas representacións florais, as súas cantigas, as súas danzas e mesmo un manifesto dun centro que van a ler. Habría un pequeno descanso ás 11:15, onde empezaría o noso artista invitado Paco Cerdeira, Pacolas, con un pequeno repertorio de 20 minutos, e logo un segundo bloque, unha segunda parte desa mañá, ás 11:35 aproximadamente, comezarían os outros 7 centros que tamén seguirán facendo as súas cantigas, danzas, ensinando os seus maios. Para rematar ás 12:15, estimamos que sexa o peche de festa, de novo con Pacolas, e con unha cantiga que xa compuxo no Ferrol de Flores Cuberto do ano pasado para esta edición en concreto, que todos os centros xa coñecen e os nenos poden cantar en coro en toda a praza. Además, a diferencia de otras ocasiones, este año el Centro de Educación Especial de Ferrol también participó con la lectura del manifiesto. Quería agradecer especialmente ao Centro de Educación Especial Terra de Ferrol, que sempre participou como público, pero que este ano se anima por fin e vai a subir o escenario a ler o seu manifesto e elaboran tamén o seu maio. E seguimos hablando de actividades que se van a desarrollar aquí en Ferrol. Vuelve unha edición de Teatro Conge durante el mes de maio y de junio.
Este miércoles comenzó una nueva edición del Teatro con G, donde se aúna el teatro profesional y escolar para personas que crean en la lengua y fomenten modelos con originalidad y maneras de expresarse. Así lo describía el concejal de Cultura, Suso Basterreche. Y por otro lado, Teatro con G, que ya es un veterán de alguna manera, donde sabedes que se misturan compañías profesionales con compañías con colegios que fan actividades, etcétera, que fan obras de teatro, etcétera, y que se va a desenvolver también en los vindeiros meses, en vindeiros días. La organizadora del Teatro con G, Pin Patiño, señala que esta iniciativa tiene un componente artístico, cooperativo, lingüístico y creativo. Que o teatro para primaria, Butterfly Ensemble, Cirque de Amore, que non é un proxecto novo, pero sí é un proxecto moi novidoso, que é a ópera para xente de primaria. Ópera relacionada con teatro. Se vai haber música ao vivo, música en directo, cantada por cantantes de ópera, todo seguido por un fío argumental. Y en Narón también han comenzado con un programa de actividades conocido como Narón e-Cultura, con una decena de propuestas muy variadas y destinadas a todos los públicos. Esta iniciativa durará desde este mes de mayo y se prolongará hasta agosto, donde habrá espectáculos de magia, música, talleres y muchas otras cosas más. Esta semana desde el Concello de Narón se presentó el programa Narón e-Cultura, que recoge 9 propuestas culturales a desarrollar en la ciudad entre los meses de mayo y agosto. Se trata de iniciativas, tal y como explicó la alcaldesa Marian Ferreiro, impulsadas a través del Padroado da Cultura, que llevarán programación para todos los públicos a los barrios y parroquias de la ciudad. La primera de las propuestas es la Fiesta del Juego, una actividad lúdica que se convoca en la ciudad de manera anual desde 2016 con el objetivo, entre otros, de fomentar los juegos tradicionales entre los chicos con talleres de chapas, actividades expositivas lúdicas y otros como carreras de saco, pesca de botellas, puzzles, futbolín, entre otras. Esta fiesta del juego se celebrará este domingo día 12 en el entorno de la Plaza de la Gándara, el 19 de este mes frente al local social de la Solaina, el 9 de junio en el Paseo Marítimo de Xuvia y el 16 de junio en el Parque del Río Freixeiro. El horario será, en todos los casos, de 11 a 2 de la tarde. En el mes de junio, el día 22, será la tradicional recreación de las leyendas de la Pena Molexa, organizada en colaboración con la Asociación Os Irmandiños del Val, que se celebra en Vilasuso. Y también se retomará el programa Verde que te quiero verde, con una tercera edición con espectáculos de ocio y culturales para todos los públicos durante 4 domingos consecutivos del 30 de junio al 21 de julio. Estas son algunas de las actividades que se están organizando, pero la programación es mucho más amplia y le iremos informando todas estas iniciativas llegada el momento. Y como les decía, el próximo viernes 17 de mayo celebramos el Día de las Letras Gallegas y NEDA ya lo va a comenzar a celebrar este mismo domingo con una representación, actos que llevará a cabo hasta el próximo 24 de mayo, que cerrará con la proyección de un documental de Antón Fraguas, El Homenajeado. El Ayuntamiento de NEDA celebra el Día de las Letras Gallegas este año dedicado a Antón Fraguas, con actos que darán comienzo este mismo domingo, 12 de mayo, y que finalizarán el viernes 24 con la proyección de un documental sobre lo manejado. La primera cita consistirá en la representación de la obra Los Romeros del Caracol, basada en un estudio realizado por Fraguas sobre las fiestas populares, acto que tendrá lugar este domingo en las cercanías del albergue de peregrinos a partir de las 12 del mediodía. Se trata de un espectáculo familiar de 50 minutos de duración que recrea la vuelta a casa de dos hermanos después de cumplir la ofrenda que le prometieron a su difunto abuelo, de llevarlo a San Andrés de Teixido en forma de caracol, ya que no había ido de vivo. La actividad se trasladará al día 17 con la celebración de un espectáculo ambientado a principios del siglo XX, en el que la poesía y la canción van de la mano, en homenaje a la emigración gallega. Será a las 7 de la tarde en el exterior de la Casa de las Palmeras,
con Un verso, un cantar, que hace una fusión poética y musical de poemas de artistas tan reconocidos como Eduardo Pondal, Pascua Veiga, Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Celso Emilio Ferreiro, entre otros. La programación de las Letras Gallegas cerrará el día 24 de mayo con la proyección del documental sobre Antón Fraguas, que dará comienzo a las 8:30 y que tendrá lugar en la Casa de las Palmeras. Asimismo, este sábado, en este mismo lugar, se presentará el libro Silencios, un compendio de textos de Amelia de Querol y fotografías de Lucas Blanco. El acto dará comienzo a las 8:30. Y si nos centramos en exposiciones, el Cine Avenida ha vuelto a abrir sus puertas, pero no como muchos piensan para poder visualizar nuevas películas, sino para poder recordar aquellas salas cinematográficas de la comarca en el siglo XX y en la primera década del XXI. Ahora los cines están en el Cine Avenida a exposición. El antiguo Cine Avenida se ha convertido en el lugar idóneo para rendir homenaje a todas las salas cinematográficas que existieron en la comarca durante todo el siglo XX y la primera década del XXI. Allí se encuentra toda la historia resumida de los cines de Ferrol, Eume y Ortegal, gracias al trabajo de Luis Calvo y la Asociación Cultural Conxeito. Exposición data xa de ano 2008. No ano 2008, pois na Sociedade Conxeito, pois empezamos a recabar así fotografías e nos atopamos con un material precioso. Entonces de aí saleu a idea de facer unha exposición de que esta que estamos vendo aquí, que son 20 paneles con fotografías de todos os cines que conseguimos fotos porque moitos dos edificios xa estaban desaparecidos, ¿no? Entonces con esas fotos montamos unha exposición, estos 20 paneles que son fotografías que conseguimos pois de dos 14 concellos de todo de Ferrol e toda a comarca. Una exposición que busca recuperar la memoria de aquella gente que disfrutó muchas horas en esas salas de exhibición cinematográfica y que podrán visitarla de lunes a sábados de 7 a 9 de la tarde. Eu me dixaron o Cine Avenida para o hall nada máis para montar esta exposición. A idea é dar a coñecer a xente, sobre todo a xente recuperar esa memoria que eu estou vendo. E eu estou disposto a estar aquí personalmente, pois votar 2 meses. Se a xente responde, ven a ver isto e ven a aportar cousas novas, eu estou disposto a estar aquí esas 2 horas diarias que entendo que sí, que é moi importante porque estamos falando de memoria histórica. Fruto de ese trabajo llevado a cabo por Luis Calvo con motivo de la primera muestra Cinema de Sociedades realizada en 2008 en Narón y que ahora se muestra en el viejo Cine Avenida, surgió el libro del que es coautor junto con Aurora Vázquez y María Jesús Arias, titulado O Cine en las Comarcas de Ferrol, publicado en 2011 y ahora actualizado y reeditado. Pues eso se fixó así, no 2008, y de repente pues fomos atopando fotografías que se iba pasando a xente e tal, comentarios que se facían, e logo me atopei con 2 traballos, un traballo de Aurora Vázquez, que era sobre o cine en Ferrol, basado nun traballo de Torrente Ballester, e que esta rapaza fixera sobre a tesina para a fin de carreira. E outro traballo que fixo tamén na mesma historia, María Xesús Arias, coñecida por todo o mundo por Pitusa, ¿no? Locutora de Fene. E tamén esta rapaza tiña un traballo sobre os cines en Fene, que hai que ter en conta que chegou a haber 8 cines e 7 funcionando simultaneamente. Claro, eran os bons tempos de Astano. Non había espías e a xente se quedaba por alá, que viña nos barcos, quedaba por alá por Fene. E ademais, a maior parte dos cines, sobre todo na comarca, pois exercían a doble función de cine e baile. O fin de semana, fora butacas e a botar as bailadas con a moza de turno e tal, non? E, bueno, pois a raíz desto, de atoparnos con todo este traballo, pois me pareceu moi interesante. Me dixeron estes 2 traballos estas rapazas e pues, un pouco que fixen foi empezar a patear, recorrer os sitios máis ou menos que decían eles, primeiro aquí en Ferrol e despois xa polo resto dos concellos, ¿no? Como señala Luis, desde la Semana Santa esta muestra ha estado abierta y por ella han pasado personas que le han facilitado más información sobre la historia del cine en la comarca. Moita da xente con a que falas, xente que durante a Semana Santa, durante todos estes días, desde que abrimos, veñen por aquí, pois
te contan cousas, ah, pois aquí, pois meu pai traballou aquí, miña avoa foi a taquillera, etcétera, entón te contan anécdotas novas, e me atopo con que pois hai paneles que a mellor pois xa teñen que información, se non errónea, bueno, pero non exacta, non? Entonces, a idea que teño neste momento é de facer unha nova revisión do libro corrixindo eses posibles erros que teño, que hai algúns e tal, e ao mesmo tempo pues, engadindo todas estas información nova. En cuanto a outra oferta expositiva, han podido disfrutar en el Ateneo Ferrolano de los retratos poetas del artista andaluz más conocido como Mané. En este momento muestra su parte más posminimalista. El artista andaluz afincado en Galicia, José Manuel Álvarez Romero, más conocido como Mané, expone en el Ateneo Ferrolano una serie de obras íntimas inspiradas en el evento cultural Poesía Salvaje, que viene realizando desde hace más de una década en esta ciudad. El artista sevillano retrata con un concepto posminimalista a un grupo de amigos y poetas de la ciudad y otros que provienen de toda la geografía del país. Con esta muestra vuelve a sorprender con su poética conceptual y simbólica uno de los artistas que es reconocido por su trabajo en el campo de la simbología tartésica y fenicia, que también transmite a través de sus cuadros, contando historias mitológicas de antiguas civilizaciones que dejaron una gran influencia en la península. Esta muestra, que se expone en Ferrol, íntima y personal del autor, nos dejará conocer un poco más su labor como creador. Además, la Sala Carlos III del edificio de Herrerías ha puesto este mes la exposición de los monasterios de Sobrados dos Monxes. Podremos conocer toda su historia a través de paneles informativos y fotografías. Hasta finales de mes permanecerá abierta en la Sala de Exposiciones Carlos III del edificio de Herrerías una exposición sobre el monasterio de Sobrado dos Monxes, que recorre diferentes puntos de la provincia de la mano de la Diputación. A través de casi una veintena de paneles y fotografías se da a conocer la historia de este monasterio, fundado en la Edad Media y catalogado como Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional en 1930, en lo que hoy, tras un periodo de abandono, sigue residiendo un grupo de monjes de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia. El edificio quedó sumido en la ruina tras la desamortización de Mendizábal y no fue hasta los años 50 del siglo pasado cuando se recuperaron los terrenos anexos que habían sido vendidos, las edificaciones del entorno y las actividades agrícolas y ganaderas. El 25 de julio de 1966 volvió a él la vida religiosa. A través de un grupo de monjes procedentes de la Abadía de Cobreces en Cantabria y desde entonces combina su vertiente monástica con su funcionamiento como albergue y hospedería y con el desarrollo de una industria local de productos de alimentación y actividades gastronómicas y artísticas. En los paneles se explican las actuaciones llevadas a cabo en el monumento y se anuncian nuevas inversiones por parte de la Diputación para conservar y engrandecer este monasterio. La muestra podrá visitarse en horario habitual del Museo de la Construcción Naval de 10 a 8 horas todos los días, excepto los lunes, que permanece cerrado. Y como siempre, llega el momento de recordarles todas las actividades que podrán disfrutar este fin de semana en la comarca. Un amplio abanico van a tener para poder elegir. Entre las actividades que se desarrollarán este fin de semana, si nos centramos en Ferrol, este sábado 11 de mayo a las 8 y media de la tarde el Teatro Jofre acoge de nuevo la obra teatral ¿Quién es el señor Schmidt? El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa cuando de pronto suena el teléfono, pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmidt. El pánico se apodera de todo y la pesadilla no ha hecho nada más que comenzar. Mientras que este domingo a las 11 y media el Aula de Ecología Urbana del Cantón acogerá el taller de adultos para aprender a hacer alcohol y elaborar el alcohol de ortiga y aceite de laurel. Y por la tarde a las 7 el Teatro Jofre se centra en los más pequeños con Anena e o Grilo. La niña y el grillo aplastan sin querer a su amiga Gertrude, la araña. Buscando una manera de devolverle la vida se encuentran con unos artistas ambulantes que los guiarán a través de la magia y de la música al país de los muertos donde
intentarán encontrar a Gertrude para traerla de vuelta. Una historia divertida y evocadora que nos transporta a las búsquedas más insólitas. Y posteriormente, el domingo a las 8 de la tarde, el Auditorio Municipal acoge a Fatoumata Diawara. Con sus dos discos, esta cantante y actriz, nacida en Costa de Marfil pero crecida en Mali, pasó de ser una voz emergente a la nueva estrella de la música africana. Su primer disco, fecha de 2011, pero desde entonces no ha parado. Y en Narón comienza el programa Narón Ecultura con la Fiesta del Juego, actividad lúdica que busca fomentar los juegos tradicionales y que comenzará este mismo domingo en el entorno de la Plaza de Agándara. Posteriormente continuará esta actividad el día 19 de este mes frente al local social de la Solaina. Después, el 9 de junio tendrá lugar en el Paseo Marítimo de Xuvia y el 16 de junio en el Parque de Río Freixeiro. El horario será en todos los casos de 11 a 2 de la tarde. Pero antes, el sábado, la Biblioteca Municipal a las 11 de la mañana cogerá Una Noite no Muiño, lembrando a Antón Fraguas, espectáculo infantil dirigido a partir de niños de 4 años. Mientras que a las 6 de la tarde del sábado, el Pabellón Municipal de Agándara celebrará el 18º Trofeo de Baile Deportivo Cidade de Narón, evento que continuará el domingo desde las 10 de la mañana hasta casi las 9 de la noche. Y a las 8 de la tarde, el Pazo da Cultura representará la obra de 5 horas con Mario. La actriz Lola Herrera se subirá al escenario para protagonizar esta obra teatral que parte de un texto del escritor Miguel Delibes. Y con todas estas iniciativas y actividades que pueden llevar a cabo este fin de semana y la semana que viene, nosotros nos despedimos ya. Pero ya saben, volvemos el próximo viernes a la misma hora con toda la información sobre actividades y exposiciones que puedan encontrar en la comarca. Que tengan muy buena noche.